¿Todavía se llaman así estas ruinas? Las que una vieja historia ya se convertida en cenizas. Hay pasiones que destruyen a quien las padece. Esta fue una de ellas. Una pasión que llenó las almas, las piedras y hasta el mismo aire con su hálito de sangre. Sangre de Campos Elis. ¿Qué hubo, hermano? ¿Dónde andabas? ¿Quiénes son las visitas? Don Melquiades y don Juan Meléndez. Hace una hora que están adentro con los jefes. ¡Ah, chispas! ¡Me huele a degollina! ¿Tú qué dices, Adela? ¿Nos llevará la trampa? A ti ya hace mucho que te llevó. ¿O no? Dios no lo quiera. Pero si los amos no salen de esta, a ver qué van a hacer ustedes dos, vagos sinvergüenzas. Oye, santitos, ¿qué pasó? ¿Se cayó cadáver, doña Alfonsa? ¿Pero qué no tienes temor de Dios, santitos? Andar volando esa pobre vieja que puede ser tu abuela para sacarle dinero. Te advertí que si seguías maloreando a doña Alfonsa, se lo diría todo al doctor. No te molestes, que ya lo sabe. Maldita sea. Nomás me rebajé para que a la mera hora esa vieja carcamán me saliera con su batea de babas. Después de tanto hacerle la llorona, me prometió establecerme una tienda en cuanto la sacara de su casa vestida de blanco. Ya andaba volando bajito cuando llegó el doctor y ahí fue lo bueno. ¡Ay, chispas! Me ha de haber puesto como un lazo de cochino. No, puso a los dos y me amenazó con mandarme a la cárcel si volvía a ver a su hermanita. Lo siento mucho, don Santos, pero es nuestra última palabra. Si mañana a estas horas no están pagados los 7,000 pesos, embargamos. Que conste que hemos esperado bastante. Hagan lo que quieran, Melquiades. Buenas tardes. Buenas tardes. Por jugador y por perdido nos pasa lo que nos pasa. Has acabado con todo lo que teníamos y nos has dejado en la calle. Te llevaste la cosecha de San Juan y entre copas y cartas botaste los 7,000 pesos que teníamos que pagar hoy. Me estás secando, Santos. Me estás secando. Ojalá me muriera. Sí, qué fácil. Vivir. Eso es lo que tú nunca has sabido hacer. Vivir y honrar lo que nos dejaron los otros. La tierra. Campo Quiroga, que se nos va de las manos. La tierra, que ha sido tuya nada más que de palabra para convertirla en cuerda. ¿Cuándo lo has sentido en la sangre? ¿Cuándo lo has peleado con los dientes y las uñas y el corazón? Déjame en paz. Tú la sientes y a ver qué ganas. Bueno, pues creo que llegó la hora. Porque en resumidas cuentas ya nos fundieron, ¿verdad? Bien dice el dicho que de tal palo tal astilla. Cuando te mueras, allí dejas tus retratos amplificados y perfeccionados. Ahora, ahora, si yo ni me meto. Tú también. Con razón, la gente no los conoce más que por los coyotes. Los andan buscando para meterlos en la cárcel por abigeos. Ojalá y les dieran 20 años. No es pa' tanto, jefa, no es pa' tanto. Vaya, ya tiene el patatús. ¡Papá! ¡Papá! No llores. Anda, ve y trae las cucharadas. La que se va a morir un día de estos voy a ser yo. Vente a acostar. ¿Nos lo remolcamos? Déjame. No te apures tanto, Abigail. Voy a vender el molino y mi fistol. Tú ya no harás nada. De hoy en adelante yo me encargaré de todo, a ver si es posible salvar lo que tú hundiste. Total, debemos 7,000 pesos. A esos dos, pero debemos mucho más. Aquí está la cucharada. Ya no se necesita. Tómatela tú. Santitos, llama a Romualdo. Como de rayo, jefa. ¡Ese Romualdo Pedrosa! ¡A la reja! ¿Qué vas a hacer? Dentro de una hora estará aquí Bernardo Celis. ¿Pero tú crees que Bernardo...? Anda, tómate tu cucharada. Vente a acostar. Thank you.
¿Qué hubo, Tirso? ¿Qué hubo, Romualdo? Pues, ¿qué andas haciendo por acá? Me manda el amo, doña Abigail. Quiere ver a don Bernardo inmediatamente. Buenas tardes, don Bernardo. ¿Qué hubo, Romualdo? El ama lo necesita, don Bernardo. Dile al ama que para allá voy. Sí, don Bernardo. ¡Hasta luego, Tirso! ¡Que te vaya bien, Romualdo! ¡Ábranse! ¡Ábranse! ¡Cuchi, cuchi! ¡Ábrese, mejor, hombre! ¡Al cuidado! Ahorita regreso, ya quiero encontrarme los acostados. ¡Censo! ¡Venos metiendo ya los chiqueros! ¡El patrón! No me huele bien esta llamada, Tirso. Pues ni a mí no se crean. Y talmente como llamaron a su merced las otras veces. Igualito. La única diferencia es que ahora no lo llama el amo don Santos, sino la ama doña Abigail. Peor tantito si la ama se puso ya los pantalones. Porque esta sí tiene dura la mano. Pues yo no daba un centavo más de lo que pagamos, tope lo que topare. Hace 10 años, cuando su buena merced alquiló estas 20 hectáreas, pagaba 150 pesos y estaba muy bien pagado. Pero nomás vieron que crecieron los chiqueros y le subieron a 400. Y hace un año volvieron a subir a 1000. Sí, ya sé que es un robo y que los amos creen que me ven la cara de tarugo. Con 1000 pesos me compro 50 hectáreas sobre el río. Pero yo quiero esta tierra y no otra. Aquí nací y aquí está sepultada mi madre. ¿Y si ahora quieren más dinero, don Bernardo? Seguro que eso es. Pero una cosa sí te digo. Esas gentes andan jugando con lumbre. Hace años que solo vivo para ver cómo se hunden. Por eso me aguanto. Porque un día, todo esto ha de ser mío. Hasta el río y hasta el pueblo. Bueno, ensíllame el caballo y no se te olvide echar una vuelta a mis animalitos. Sí, don Bernardo, no tenga cuidado. ¿Y don Ramón? Buenas tardes, padrino. ¿Qué hubo, muchacho? ¿Te andaba buscando para echarte la viga? ¿Me fallaste en el asunto ese de los potreros? De eso quería hablarle. No he ido porque ando formalizando mi noviazgo y necesito que me dé usted una manita. Quiero que hable con la familia. Pero, ¿cómo no? ¿Para eso eres mi ahijado? ¿O no? ¿O sí, padrino? No más que ahorita me agarres en mal momento. Vente a platicar cuando quieras. Ahorita voy de salir y muy deprisa. Está bien, padrino. Ahí te dejo con Tirso. Hasta luego. Buenas tardes, Adelita. No se moleste. Yo le abro. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué anda haciendo entrando por la puerta falsa? Me mandó a llamar doña Abigail. Y como me tiene ordenado que entre por aquí. ¿Pero usted? Yo nada más entro por aquí cuando se me hace tarde. Para evitar discusiones. Me prometí ir a ver las crías de la semana pasada y le he estado esperando. Los animalitos están de este tamaño y parecen de juguete. Se los tengo apartados para que escoja el que le guste. Gracias, Bernardo. Un día de estos paso por allá. ¡Eso! Adelante. Ama, aquí está ya don Bernardo. Que pase. Buenas tardes. Te mandé llamar porque sé que le tienes ley a esta casa en la que te criaste y en donde hiciste tu dinerito. Ya saben sus buenas mercedes que me tienen siempre a sus órdenes. Necesitamos que nos prestes urgentemente 7000 pesos. Te los devolveremos dentro de 2 meses con el... 10% de interés. Como usted mande, doña Abigail. Ya saben que me da mucho gusto servir a sus mercedes. Gracias, Bernardo. Pero es el caso que necesitamos el dinero para esta misma noche. Para esta noche estará aquí. No más que... ¿Qué? Primero, me firman sus buenas mercedes una hipotequita. ¿Estás loco? Con estos ya son 13000, don Santos. Dando irán. El dinero esta noche y una hipotequita. ¿Con qué una hipotequita, no? Te has hecho rico con esas 20 hectáreas que son nuestras. Y ahora la hipoteca. Se te ha subido el dinero.
¿Ya no te acuerdas de cuando eras un pobre peón que no tenías en qué caerte muerto? Mira, Bernardo, vamos a entendernos como buenos amigos, como viejos amigos. ¿Pero no te das cuenta de lo que pretende? Quiere quedarse con la hacienda, sin vergüenza. Eso no se lo contesto, doña Abigail, porque es usted mujer y porque la respeto. Estoy en su casa porque usted me mandó llamar. Perdone lo mal servido y buenas tardes. ¿A dónde vas? Espérate. Ve por el dinero. Listo el contrato. 5% de interés mensual, 2 meses de plazo y vencimiento el 15 de febrero. Pase, Bernardo, para que firme y haga entrega del dinero. Pase, don Jorge. Pase. Eso sí que no, doña Abigail. Si no, pregúntele aquí a don Luis o a don Jorge, que me conocen tanto o más que usted. Tramposo no. Nomás un amigo que tiene mucho gusto en servir a sus buenas mercedes. Tenga la amabilidad de firmar, Bernardo.